Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 1, versos del 1 al 17. Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Arán. Arán engendró a Aminabad, Aminabad engendró a Naasón, Naasón engendró a Salomón, Salomón engendró de Jarab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Jesé, Jesé engendró a David, el rey. David, de la mujer de Urías, engendró a Salomón. Salomón engendró a Robán, Robán engendró a Abías, Abías engendró a Safat, a Safat engendró a Josafat, Josafat engendró a Jorán, Jorán engendró a Osías, Osías engendró a Joatán, Joatán engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amós, Amós engendró a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliaquín. Eliaquín engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Así, las generaciones desde Abraham a David fueron en total 14, desde David hasta la deportación de Babilonia, 14, y desde la deportación de Babilonia hasta el Cristo 14. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.